y ahora vamos a hablar de los factores multidimensionales asociados a la experticia deportiva de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 que se van a desarrollar en Buenos Aires por primera vez, ¿no? y bueno y esta investigación eh, Mario contamos un poquito los objetivos pero recordamos a la gente entonces de qué se trata vamos a trabajar con la delegación Argentina este, con una, una muestra un grupo de panel de 2.300 chicos eh, la investigación empezó, eh, es un periodo de tres años, 2016-2018, y también es importante tener en cuenta que eh, esto se hace como para sentar bases de una mejor estrategia de cara a los próximos Juegos Olímpicos del año 2020. Uh -huh. Ese también es otro de los fundamentos. Lo que buscamos con esta investigación, que dirige la licenciada Irina Tunión, yo soy integrante del equipo, es eh, buscar aproximarnos a un, a un desarrollo explicativo de cómo es que se desarrolla el talento deportivo eh, y cómo determinados factores eh, amplios, múltiples y complejos inciden. Esa es principalmente la, la base, el objetivo principal: es buscar esta cuestión de entender o lograr explicar cómo se llega a lo que hoy por hoy se denomina experticia, que es uh -huh. esta este pericia o práctica en, en el hacer. Claro. Eh, por ahí va a pasar principalmente: es una investigación de panel. Esto quiere decir que hay una, una muestra importante de deportistas, como hablamos, 2.300, y eh, es una investigación de tipo longitudinal. ¿Esto qué implica? Que se van a hacer recepciones de datos comparativos en el tiempo. No es que se toma una situación transversal claro. y se estudia un, una, una situación de status quo, sino uh -huh. que se va en el tiempo tomando datos sobre el mismo panel y comparando. Para poder entender cómo estos factores van incidiendo y cómo el desarrollo se va produciendo y cómo se llega a este talento deportivo. Claro.